Buenos días, servidor que se incorpora al Mirador de hoy, Mirador Social, segunda parte. Ya saben, ha estado mi compañera Anabel Flores con este movimiento al que tanto debemos impulsar y apoyar. ¿Qué tal, Anabel? Buenos días. Buenos días, Enrique. Pues sí, hemos estado hablando con estas representantes de movimientos feministas y ahora, bueno, con tu llegada, llega la música también. Bueno, vamos a tener la visita de dos artistas, ¿eh? Exactamente, seguido, por eso lo decía. Porque hay que también ayudar en este caso desde aquí, desde esta casa, a estos artistas, en este caso dos cantantes, uno que viene de la provincia de Sevilla, nacido en la capital, aunque residiendo en La Puebla desde hace mucho, muy popular, tras su paso en televisión por La Voz Kids, de la que resultó nada más y nada menos que ganador, y que va a estar el 5 de octubre en el Teatro Principal de Puerto Real. Él es José María Ruiz, al que agradecemos que esté por aquí en Cádiz. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo estamos? ¿Tal? Pues súper encantado. Bien. Muchas gracias. ¿Cómo te están tratando en Cádiz? De lujo. Aquí siempre soy bien recibido. Sí, oye, había un poeta por ahí que decía que el mundo se divide en dos, Cádiz y Sevilla. Totalmente. Son, hombre, las ciudades más, creo que mis favoritas de Sevilla. Sí, ¿no? Sevilla. Bueno, además, muy vinculadas musicalmente hablando. Sí. Y tanto, bueno, José María, que estás el 5 de octubre en Puerto Real, en el Teatro Principal. Sí. Las entradas a la venta. Por suerte, sí. Y vas a reventar aquello, claro. Vamos a intentarlo. Yo tengo fe, sí. Sí, seguro, tengo muchas ganas. Llevas trabajando mucho tiempo en este trabajo que vas a presentar en Puerto Real, ya saben, compren sus entradas porque van a disfrutar pues, de este joven que ya decimos, tuvo esa oportunidad en La Voz Kids, ganador, pero con mucho recorrido y mucho camino por delante. Sí que es verdad que a raíz de La Voz Kids, de que me dieran el premio de ganador, sí que mi vida cambió totalmente y sí que he estado liado de conciertos. A partir de aquel programa pues me han llegado muchísimas cosas. Cuatro discos a la venta, de cada disco muchas firmas, muchos conciertos. Y sí que es verdad que no me puedo quejar. Uh-huh. Y Cádiz siempre es especial, la verdad claro que sí. Cádiz y su provincia. Totalmente. O su bahía, ¿no? Como totalmente ocurre en Puerto Real. Bueno, nosotros hemos ido a internet, hemos visto que tienes una gran producción de videoclip. Sí. Hemos seleccionado uno, tú nos vas a comentar si te parece bien o no y a qué disco pertenece. Así que vamos a ver y oír a José María Ruiz. Puerta de amor, que sigo esperando que me des tu perdón. No, bueno, adelante, José María, ya que te tenemos aquí, te nos puedes introducir incluso. Esa canción es con Borja Rubio. Sí. Y es el segundo disco. El segundo disco, sí. Uh-huh. Es un estilo que. Sí, es un poco más reggaetón, más latino, sí. Me dieron la oportunidad y quería meterme por ese palo, a ver. A ver qué tal. Y la verdad que la aceptación de la gente fue muy buena. Le encantó a la gente, sobre todo a las niñas, que es más movidita. Bueno, aunque lo venga ahí con este movimiento tan actual, que es el reggaetón, pero él trae su guitarra porque escucharlo en directo es todo un placer. Yo soy de la opinión, José María, que el verdadero artista que escucharlo en directo. Yo creo que te encanta totalmente, en directo. Totalmente, cierto. Uh-huh. Sí. Bueno, pues vamos a venir entonces aquí al estudio porque ya que te tenemos aquí en plató, en este caso, al cantante, incluso cantautor, porque tienes temas también que has compuesto y que has metido en tus discos. Sí, que compuse para el último disco, me dieron la oportunidad y sí que escribí algo ahí. Uh-huh. Sí. Bueno, tenemos al cantautor y a la guitarra, con lo cual yo creo que huelga decir nada más, sino dar paso a que tú nos regales un poquito de música. A cantar un paso doble, que tuve la oportunidad de cantar con Manuel Carrasco, que fue mi coach, en la final, y bueno, desde lo escuché quería cantar esa en la final, porque bueno, es mucho de Cádiz. Venga, mucho de Cádiz, un paso doble de Manuel Carrasco. Tengo una risa con dos añitos que quita el sueño. Un pucherito lleno de familia que alimenta el alma. Un ladrido en la azotea, sin excusa me acompaña. Por mi hueso se dejó su corazón. Tengo otro amor, tengo otro amor, que peina cana y se apellida igual que yo. Y tengo un sueño que ni un pirata ni un gobierno va a romperlo.
Bien. ¿Uno de tus referentes, Manuel Carrasco? Sí, sí, totalmente. ¿Sí? Desde pequeño, sí, sí, sí que me fijo mucho en su música, en sus letras y su manera de actuar, sí. O sea, que haberlo tenido como coach fue un regalo para ti. Totalmente, totalmente, sí. ¿Otro referente, otro artista que tú te miras? Bueno, siempre me he mirado mucho, bueno, tengo la suerte de que ahora sea gran amiga mía, India Martínez, y sí que sus canciones sí que me gustan mucho. Si quieres te puedo hacer lo que tú me pidas. Bueno, yo, esto es lo que tú quieres. Encantada. Esto es una tentación demasiado grande para nosotros, ¿verdad, Anabel? O sea, pues sí. Como una gramola. Oye, pues no sí, sé, sí. Lo que te apetezca. Bueno, voy a cantar una que es letra de Vanessa Martín, pero que es de ella. La de 90 minutos. Perfecto. Me conocía. A ver. Intentando poner la cejilla, recordarle, 5 de octubre, que está en Puerto Real. José María Ruiz. Y he abierto mis ojos, cancelando mis enojos, y he sentido que te tengo un poco más. Aprovecho y me cuelo, enredándome. La verdad que con ese tema sí que aprendí mucho, porque bueno, yo ese tema tiene unos pocos de años, pero ahora que soy más consciente de las cosas y sí que analizo más las letras, porque bueno, te tienes que meter las letras, quieras o no, para entender las canciones. Y sí que ese tema para mí es muy especial, creo que es un temazo, sí. ¿Qué vas a ofrecer el día 5 de octubre ahí en Puerto Real, en ese bueno, concierto? Bueno, la gira del último disco lo sacamos en 2017, al último. Y bueno, me pegué todo 2018 de gira y este 2019. Y bueno, el último disco, tengo muchas versiones, muchas sorpresas. Tengo versiones de Manuel, tengo mi lado más flamenco también. Hay un pedacito en el concierto de lo que a mí me he criado con ello, que es el flamenco, la sevillana y claro, es que el lado flamenco. Te hemos visto antes en ese reggaetón, luego vamos a ver un poquito más de ese videoclip, pero digo que te hemos visto en ese estilo de reggaetón. Sí, sí, sí. Pero también. Bueno, yo mis raíces son flamencas. Es que en internet te hemos visto interpretar sevillanas de las que se conocen como sevillanas rocieras. Sí, sí. Y, de hecho, voy al Rocío desde que tenía uso de razón, ¿no? Y eso es una faceta que no nos podemos perder. No puedo perder la esencia en cada concierto. Siempre regalo algo ahí, 4 sevillanitas para el público, sí. Bien. ¿Qué regalo sería ese, que nos tocara, aunque fuese una sevillanita? Anabel. No, como queráis. Nos vamos a comprometer, porque el mejor lenguaje que nos puede ofrecer un artista, un cantautor, es con su guitarra. Yo creo que además es un regalo. ¿Cantó una sevillanita? ¡Hombre! Una sevillanita, venga. Venga. Bueno, pues nos está visitando. Que conste que no estaba preparado. No, ¿eh? No, para nada. Para nada. De hecho, está diciendo, vaya lío, me están metiendo. Oye, y otro día, con más tiempo, ya te preparas algo de tus autores favoritos de carnaval, que son los Carapapa, que nos lo has soplado antes de empezar. Pero me la tengo que aprender a rajatabla. Porque ahora mismo te puedo cantar, pero no sé cómo va a salir la cosa. Claro, claro. Me la tengo que aprender bien. Hay que ser respetuoso, más con unos autores totalmente, como los hermanos Carapapa. Márquez Mateo. Bueno, pues como tú quieras, ¿eh? A ver, voy a cantar. Se viene del Rocío, ¿no? Me dijiste. Espérate,
que no, como no estaba previsto ahora mismo, no... No pasa nada, esto está... No pasa absolutamente más, más que nada. Justificado, además que hay que tantear primero, para estar en el tono. Bueno, vale, ya está. ¿Ya lo encontramos? Sí, sí, ya. Ya se asoman sus varales, y a la puerta de su ermita dicen que cada año es que nadie pueda aguantarse, que ya no se espera el alba, no hay nadie que marque el tiempo para que la bien salga. Al monte marca la hora pa' que salga la señora, y una vez que está en la calle, como te llevan tus hijos, no te puede llevar nadie. Y si ella va en el suelo, será que quiere coger florecillas y romero para ponérsela a su niño en el ala del sombrero. Bueno, vaya versatilidad. ¿Qué tienes, José María? Nos has cantado un paso doble de Manuel Carrasco, una sevillana rociera. Te hemos visto reggaetón. Tienes también canción melódica que hemos, sí, que tengo, hemos sí. visto y oído. Un poco de todo, ¿no? Hay que claro. saber de todo. Hay que Yo diría todo. Que la que más me ha gustado a mí ha sido esta, donde se ha notado más su voz. Hombre, claro. No debes perder esa esencia. Más en la sevillana claro. lenta, flamenca, son mucho de... No, hombre, es importante que la gente que lo escuche, por ejemplo, cantando reggaetón, conozca esa raíz que claro. tiene, ¿no? Porque hoy día también vemos que, no voy a decir abiertamente, cualquiera se lanza al reggaetón, Totalmente. Digamos que es lo que está de moda, lo que más llega sí, al público bueno, joven, más, pero... Digamos, no es por, no, o sea, no es por despreciar el reggaetón, ni mucho menos, yo soy fanático de reggaetón y de todos sus artistas, pero sí que es verdad que el reggaetón es como más, te abre las puertas antes, porque es mucho más fácil que a lo mejor el flamenco puro, el flamenco hondo, ¿sabes? No es lo mismo cantar un fandango, una seguirilla, una bulería, que cantar una canción de reggaetón que es mucho más movida, mucho más fácil de, a la hora de actuar y de cantar, obviamente, claro. Por eso la gente sí que es verdad que se tira un poco más al reggaetón, pero bueno. Bueno, que tiene una voz contrastada y magnífica, no es que lo avale solo ese exitoso programa, La Voz Kids, sino que lo estamos viendo aquí en este ratito. Sí. ¿Te da miedo que tuvieses tanto éxito siendo jovencito y que de repente las cosas no salgan o tú haces lo tuyo y vas... Hombre, bueno, al principio sí que era difícil porque, bueno, date cuenta que me vieron casi 5 millones de espectadores y sí que fue un boom grande y por la calle, o sea, fue un poco como, ¿qué está pasando? ¿Sabes? Pues bueno, yo... ¿Qué edad tenías ahí, perdona? Yo tenía 12 años. ¿12 años? Sí. Y claro, Manuel siempre me decía, un juego. Tú tranquilo, que si la gente es un juego, tú te lo tomas como un juego. Y sí que es verdad, yo me lo tomé como un juego, pero claro, ya te vas dando cuenta con el tiempo que hay que ser responsable, hay que estar mucho más preparado, hay que ser mucho más maduro, porque bueno, tienes que actuar con la gente y bueno, hablar con la gente, con personas adultas, eso. Entonces sí que para un niño pequeño sí que es difícil ese mundo, bueno, y creo que de todo el mundo profesional, el fútbol, todo, sí que es más difícil porque bueno, te expones a la gente, te expones a actuar, a hablar, entonces sí que... A mucha presión, ¿verdad? Sí, mucha presión, mucha responsabilidad muchas veces. Y siendo veces. Un niño, ¿eh? 12 años. Porque, por ejemplo, mi primer concierto de mi vida fue en el FIBE de Sevilla, delante de 2.500 personas. Entonces, pues, imagínate, ¿no? O sea, fue como todo... Pero bueno, ya las cosas las voy asimilando un poco más y sí que mejor. Aprovechar en este caso la sí. difusión y el tirón que tuvo ese programa sí, para sí, sí. que te conozcan como artista. Bueno, y eso se va a poder hacer aquí muy cerquita de la ciudad de Cádiz, en la vecina Puerto Real, el 5 de octubre, en el Teatro Principal. Entradas a la venta, en Ticket Entradas, ¿no? Ticket Entradas, sí. Eso es. Y hay que llenar ese teatro tan bonito. Sí, por supuesto, es precioso. Para disfrutar de este artista. Precioso, sí.
José María, muchas gracias por estar aquí en Onda Cádiz Televisión. A vosotros. Y esperamos que te veamos próximamente y, si es posible, claro también acercarte por el Gran Teatro Falla. Claro que sí. Ojalá. Carnavales. Ojalá, claro que sí. El día que canten los Carapapas. Exactamente, ahí estoy yo, ahí estoy el primero. Gracias, José María. A vosotros, muchas gracias. Mucha suerte. Muchas gracias. Eso es, suerte. Bueno, pues nosotros que seguimos en El Mirador Social, vamos a hacer una pequeña pausa porque nos visita otro artista. Hablando de carnaval, muy conocido también en el entorno carnavalesco y en el artístico, Ramón y el Bola, de la familia de los Sopa, del puerto de Santa María, que va a presentar también su nuevo trabajo muy prontito y que viene a hablarnos precisamente de esa presentación. Así que una pequeña pausa y regresamos.